Bueno. Ahora que subieron las temperaturas y cambió el clima, la onda para este verano, para mí al menos, va a ser Malbec pero rosé. ¿Qué tal? Bien frío, bien helado, para esta hora es insuperable. ¿Por qué no seguimos pensando el tenis? Sigamos analizándolo. ¿Qué es lo que se busca hacer dentro de una cancha de tenis? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo que todo tenista quiere hacer? Ya sea principiante, amateur, en formación, profesional. ¿Qué es lo que busca hacer? ¿Qué es lo más divertido? ¿Por qué es tan lindo el tenis? Analicemos todas esas cuestiones y vamos a desembocar en lo que para mí es la definición del tenis. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos al canal nuevamente. ¿No saben lo que estuvo ese Malbec ayer rosadito, bien helado, al lado del fuego? Una tarde espectacular, la pasamos bárbaro. Bueno, ayer quedamos en que nos íbamos a meter en las cuestiones que un jugador de tenis quiere hacer en la cancha. ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo que siempre uno trata de hacer? Hace muchísimos años yo trabajaba en la Asociación Argentina de Tenis. Y una parte muy importante eran las reuniones que yo tenía con los chicos de corta edad, 10, 11, 12 años. Nos juntábamos a hablar de tenis y mi pregunta principal era, ¿qué les gusta hacer dentro de la cancha? Por supuesto, más allá de que muchos decían, a mí me gusta ganar, que una obviedad, por supuesto, pero la respuesta más genérica, la que más repercusión tenía, era la de hacer correr al rival. Todos querían que el rival corriera. Excelente definición del juego, pero parcial. Metámonos un poco en eso. Si dos tenistas están peloteando por el centro, ¿alguno de los dos se desplaza? No, simplemente se mueven en el lugar. Para que yo pueda hacer correr a mi rival, yo tengo que jugar a una punta y mientras él corre desde el centro hacia esa esquina, por el otro lado de la cancha se genera un espacio que después yo lo voy a hacer correr si es que aprovecho ese espacio vacío. Generar espacios no es solamente hacia los costados para hacer correr hacia el otro lado al rival. También se generan espacios atrás y adelante, tirando drop shots que después generan un globo y muchas veces lo más lindo es después volver a tirar un drop shot. Y ahí es donde realmente nos divertimos. Bueno, nosotros vamos a meternos en lo que es la generación de espacios hacia el costado y cómo aprovecharlos para que nuestro rival corra lo más posible. Pero aquí tenemos que abrir un pequeño paréntesis y vamos a meternos en un tema técnico muy importante y clave, que es la pausa o el split. ¿Qué significa ese paso? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se hace? El split step es un paso que se hace en el lugar en donde el tenista se encuentre en el momento en el que nuestro rival impacta. Si ustedes no lo hacen, preocúpense, es necesario, todo el mundo lo hace. ¿Para qué sirve? Ese es un pequeño saltito en el lugar o casi muchas veces es en el aire, en movimiento, y ese paso le permite al tenista leer en qué dirección y con qué profundidad viene la pelota del otro lado de la red. Eso nos va a posibilitar saber si tenemos que correr hacia la izquierda, si tenemos que correr hacia la derecha, si tenemos que tomar distancia con la pelota, si tenemos que correr hacia adelante a buscarla. Y como dije antes, y esto es muy importante, se hace casi siempre en el momento en el que el rival toca la pelota. Entonces, una vez dicho esto, vamos a darle pie, vamos a darle lugar a la primera canchita del día. Como se puede ver en esta situación totalmente normal y típica en el tenis, el jugador A juega cruzado al revés de B. ¿Para qué? Para que B se desplace hacia su izquierda y cuando se desplaza, ¿qué sucede por el otro lado? Por el lado derecho de B, se genera un espacio bastante importante. Hasta ahí todo ok, ahí tenemos el espacio para que B corra. Ahora, analicemos. Después de que B golpea la pelota, ¿él se queda parado en el lugar? Para nada, porque es perfectamente consciente que por el lado derecho de su cancha hay un espacio que cubrir. Y si no lo cubre, lo van a hacer correr, que es lo que nadie quiere. Por lo tanto, después del impacto, B lo que hace es tratar de recuperar el centro de la jugada. ¿Les suena eso del centro de la jugada? Bueno,
Eso lo hemos conversado con el video de jugar cruzado y paralelo. Se los voy a dejar al final para que, si les interesa saber más qué es lo que pienso acerca de eso, le den una ojeada. Decíamos que B, después de impactar cruzado nuevamente, trata de recuperar la cancha. Sucede que A va hacia el costado a buscar la pelota. ¿Y qué pasa en ese momento exacto que dijimos de impacto y pausa? ¿Dónde se encuentra B en ese momento del impacto de A? Como se ve claramente en la imagen, el espacio original ya no es el mismo. Por lo tanto, hacer correr a B va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿cómo puedo hacer para evitar esto? ¿Cómo puedo hacer para que ese espacio se mantenga lo más grande posible? Para eso, le vamos a pedir a la canchita 1 que se vaya. Y vamos a dar lugar a la número 2. Ante la misma situación, A decide reaccionar de manera distinta. Y en lugar de ir hacia el costado a buscar la pelota, decide cortar la trayectoria, ir en diagonal, ir al encuentro de esa pelota. Entonces, ¿qué sucede con el momento de impacto y pausa? Ya no es lo mismo. B tiene que hacer la pausa mucho más lejos del centro de la jugada. De esta manera el espacio se mantiene mucho más grande y ahí sí podemos hacerlo correr. Muchas gracias a la cancha 2, que se va. Los invito a ver ahora el siguiente gráfico. En la primera foto vemos lo que A hizo en la primera cancha. La esperó a la pelota. En este caso la dejó caer. Y en la segunda foto vemos qué es lo que sucede, qué cambia cuando el tenista decide ir a buscar la pelota, cuando A da ese paso en diagonal, yendo al encuentro de la bola. Gana espacio porque golpea más adelante, o sea, gana un par de metros, o metro, o medio metro, lo que sea, no importa. Y también sucede algo muy importante con el tiempo. ¿Por qué? Porque golpea antes. Y recordemos que golpear antes implica que B haga la pausa antes, permitiendo que ese espacio que dejó descubierto permanezca bien grande. Entonces, la conclusión es que ir a buscar la pelota es ganar espacio y ganar tiempo. Y el que gana espacio y gana tiempo, le quita a su rival las mismas cosas. Entonces, amigos, yo creo que generar espacios y aprovecharlos es la esencia del tenis, pero con un pequeño ingrediente no menor. El tiempo es clave. Se trata de generar espacios y aprovecharlos cuanto antes. De esto se desprende que, para mí, la definición del tenis es que este juego es una lucha por espacios y por tiempos. Y si estamos hablando de una lucha por espacios y por tiempos, el jugador que deja caer la pelota, que no va al encuentro de la misma, si es que puede hacerlo, es que no comprende el juego. Y estoy convencido que entender esta situación y practicarla diariamente marca definitivamente el nivel del tenista. Y como no podía faltar, ustedes ya saben que a mí me gusta demostrar que esto no es una idea mía, esto es una realidad y que la podemos ver en cada partido de tenis. Vamos a ver, en este caso, a dos profesionales que nos van a mostrar exactamente y de manera muy gráfica lo que estuvimos viendo hasta ahora. Amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado el video. Para mí estuvo interesante, estuvo divertido, la pasé muy bien. No olviden que, si así fue, si les gustó, suscríbanse al canal. Tomen la pelota bien temprano, tiren un buen palo justo a la campanita para recibir notificaciones. Y si les gustó también, compártanlo con otros amigos, así este canal va creciendo de a poco. Les mando un abrazo a todos.